libre y sagrado es el derecho de pensar. La educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. El Instituto Radiofónico Fe y Alegría, IRFEYAL, nace en el año 1971. Su fundador fue el presbítero José María Velas. Tiene como misión la formación integral de personas adultas. Prioriza la atención a los sectores vulnerables del Ecuador para forjar personas autoras de su propio desarrollo y de la comunidad, siempre orientados a ser una institución de educación radiofónica a la vanguardia de los cambios tecnológicos de la información y la comunicación. La Dirección Nacional tiene como sede la ciudad de Quito y está a cargo del padre Pedro Niño Calzada, mientras que el rectorado de la Unidad Educativa Matriz es desempeñada por el catedrático Dr. Arturo Aguayo. Cuenta con los servicios de imprenta, encargada de la producción de los textos académicos que imparte el instituto con metodología de enseñanza ECA, y la radio IRFEYAL, que al ser un medio de comunicación masiva nos permite llegar a un mayor número de beneficiarios con la impartición de clases radiadas en las que intervienen docentes con experiencia en enseñanza y la comunicación. Contamos con más de 100 extensiones educativas en las provincias de Azuay, Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Cháchilas, Sucumbíos y Tungurahua. En Chimborazo se encuentran 5 extensiones educativas: 71D, Guano; 6D, Pedro de Licto; 31A, Santa Lucía de Chuquipoglio; 104A, Riobamba; y 12D, Riobamba. Esta fue creada mediante Acuerdo Ministerial 2275, del 9 de diciembre de 1990. Se encarga de la formación de personas con escolaridad inconclusa y se encuentra bajo la coordinación administrativa de la ingeniera Sonia Salazar. Excelente maestro es aquel que, enseñando poco, hace nacer en el alumno un deseo grande de aprender. Le invitamos a formar parte de la familia IRFEYAL. La educación no solo enriquece la cultura, es la primera condición para la libertad, la democracia y el desarrollo sostenible de los pueblos. Nunca es tarde para aprender. Las tutorías presenciales se dictan en la Escuela Fe y Alegría, calles Guayaquil y Avenida Juan Félix Proaño. ¡Te esperamos!